La jefa de misión de observación electoral de la Unión Europea, la eurodiputada rumana Renate Weber, mantuvo una reunión con el presidente del TSJE, Jaime Bestar, para ultimar detalles del equipo de observadores que dará seguimiento a las elecciones generales del próximo 22 de abril. Hace unas semanas ya está instalado el equipo a largo plazo en todos los departamentos del país. El objetivo es tener una evaluación imparcial y objetiva a un proceso que debe ser transparente e inclusivo. Weber lidera por segunda vez una misión de observación en Paraguay y sobre todo resaltó que aún falta ajustar lo que refiere al financiamiento político, aunque dijo que en estas elecciones se percibe menos agresión. Y hemos dicho siempre que es importante tener la transparencia total del financiamiento de los partidos políticos y de la campaña electoral, y la verdad es que me gusta mucho que compartimos con el Tribunal Superior que este es un problema de máxima importancia, pero también es muy importante darle al Tribunal Superior toda la competencia para asegurarse, para fiscalizar cómo se hace este tipo de financiamiento. Ellos necesitan más recursos financieros, recursos humanos y el poder de hacerlo. Así que creo que un mensaje muy importante para los partidos y todos los políticos de Paraguay es de verdad de cumplir con la ley. Weber mantendrá reuniones con los candidatos de los diferentes partidos políticos, formaciones y alianzas, con organizaciones civiles y representantes de los medios de comunicación para conocer de primera mano los pormenores del proceso electoral.